Hola a todo el mundo, bienvenidos a Let's Play Tokyo Mirage Sessions Hashtag Session. Fire Emblem Encore. En el último episodio llegamos, tiene toda la pinta de que llegamos al final de la mazmorra. Y hoy tocaría lidiar con el boss, y eso es lo que vamos a hacer, pero solo por si acaso. Tengo que, más vale prevenir que lamentar y todo eso. Podría volver a llenármelo, revivir si todo eso no. Hace más de un episodio que tendrá que haber vuelto a Hi-Ho-Mart. A ver. Tengo 10, no veo por qué no llevar 20. Eso no me hace falta, eso no me hace falta. Y los objetos curativos nuevamente, no veo por qué no llevar el máximo. Sí, sé que tengo media rama, pero a veces su base no va a poder atacar, con lo que... Vale, tú. Es que tengo tanto dinero que no veo por qué no llenarme los bolsillos de todos estos objetos super chetos. He estado jugando mucho Mary Skelter, como bien sabéis, y en Mary Skelter sobrevivió a base de objetos. Con lo que sí. Aquí viene mi nuevo aprecio por usar objetos. Compra 5, anda. Que luego a lo mejor no los uso. Pero, hey, ¿no me hace daño estar aquí? Treinta y una marcas Melmark. Tengo una duda. Sé que tendría que estar yendo por el boss, pero si solo vamos a hacer un boss, el último vídeo ya fue un tanto corto. Todo lo que estoy haciendo aquí tendrá que haberlo hecho en el vídeo anterior, de hecho. Las cosas como son. ¿Puedo cambiarle la clase a alguien más para que se vuelvan más fuertes? Porque solo recuerdo habérselo hecho a Itsuki. No me he fijado, no he visto si tengo más sellos maestros. Tengo un Master Seal. Y puedo hacer la Wyvern Knight o Falconite. Tradicionalmente Wyvern Knight es más fuerte. Pero mi Tsubasa va rumbo a magia. Visto aquí, Wyvern Knight le da mejores starts en todo, salvo en velocidad. Con lo que, asumiendo que vaya a pasar por las dos clases, me sigue conviniendo pasar primero por aquí y luego volver aquí, ¿no? Hagámoslo así. Pasa Falconite. Shidaura's Hinet. Hinet, Halcón iba a decir. Shidaura's Unauriga. Gran finale. Winglands, Braid Feather, Amino Nuboko. No tengo más Master Silver. No. Me gustaría poder encontrar más. General Berserk. Ishida puede hacerse la Wingspear. Good old Wingspear. Wingspear. De todos modos, no has acabado con este arma. Y no parece haber nada más de valor. ¡Vale, pues! Recibes un nuevo topic. Ah, sí. Nueve arma. La nueva arma. Bueno. Vamos a Daiba Studio a terminar esta parte de la historia. Ups. Grabar.
Noto una peligrosa presencia detrás de esta puerta. ¿Qué debería hacer? Avanzar. Ahí está. Director, tenéis que recuperar el sentido. ¿Recuperar el sentido? ¿Crees que estoy loco? Soy un artista. La locura es mi normal. No puedo crear arte sin un poco de locura. Hora de continuar el show, Oribe. Señor. Pues como creíamos, parece que tenemos que acabar la escena para que esté satisfecho. ¿Sabes, Oribe? Estoy impresionado. Eras horrible, una completa aficionada. Pero has llegado hasta aquí. Por todo tu duro trabajo, voy a añadir una nueva escena para el final perfecto. Escúchame bien, porque solo lo voy a explicar una vez. Majo por fin atrapa al verdadero culpable. Sin embargo, el culpable resulta ser su amante. Majo está hecha polvo. Dos amantes ahora enemigos, detective y criminal, se abrazan entre lágrimas y comparten un beso final. ¡Eso es un clímax! ¡Explosión máxima de emociones! ¿Beso? Así es, un beso, choque de labios, un intercambio de pasión pura y dura. ¿Y por qué más era el rol del amante criminal? Veamos. ¡Ahí está nuestro hombre! ¿Yo? ¿Yo? ¿Sarai Itsuki? Oh, venga, lo estás deseando, Tsubasa. Que ni A ni leches, lo estás deseando, no mientas. ¿Qué pasa contigo ahora? ¿Acaso puedes hacer una escena de un beso? ¿Y tú te llamas artista? Sabía que no eras la adecuada para esta parte. Una actora profesional podría hacer una escena de romance sin problema. Puedo hacerlo. Itsuki, ¿te parece bien? ¿Y qué vas a hacer, Itsuki? ¿Vas a besar a Tsubasa? Bueno, esto es interesante. Si no quieres hacerlo, Itsuki, siempre puedo tomar tu rol. ¡No! Touma, aléjate de Tsubasa la bebé. Tsubasa es la bebé y hay que protegerla de Touma. No, yo lo haré. Itsuki. Un segundo. ¿Te sabes siquiera las líneas? Sí, estará bien. Veo que solo sea un extra, pero soy parte del show. Pensé que estaría bien recordar las líneas. Supongo que debe dar las gracias a Tsurugi por sus consejos. No es nada. ¡Silencio en el show! ¡Cerca las cámaras! Esto es el fin. Vamos a perdernos el uno al otro, ¿verdad? Eso parece. Nuestros caminos se han separado demasiado. Yo realmente te amaba, ¿sabes? A pesar de haber descubierto quién soy. Me da igual quién seas, no cambia el tiempo que hemos pasado juntos. Pero sí, si aquí es donde todo termina, Majo.
No, no puedo imaginarme estar separada de ti. Aunque tuviese que enfrentarme al mundo, te elegiría a ti antes que a los 7.000 millones de personas que hay en este planeta. Majo. ¡Corten! ¿Qué? Bien, fantástico. El amor lo conquista todo. ¿Y qué del beso? La primera regla básica de ser un director es la omisión. No se lo muestras, dejas que se imaginen el beso. De modo que es perfecto. Pero entonces, ¿por qué me puso tan nerviosa? Gracias a tus intensas emociones, Oribe, acabo de grabar mi mayor obra maestra. Y tú, motivaste a Oribe a llegar hasta ese punto. ¡Fantástico! ¡Ah, me estoy emocionando mucho! ¡Estoy temblando! Gracias. ¡Esta no puede estar mejor! E incluso en este podrido mundo hay nuevo talento como vosotros, chicos. Oh, puedo ver la luz otra vez para la industria japonesa del entretenimiento. Decimos, Tsubasa, le ha encantado nuestra actuación. Sí, y no podría haberlo hecho sin ti y el resto. Ahora necesitamos el Mirage. Un momento, no. Un segundo. No puedo acabar aquí. La pasión brilla todavía más cuando hay un poco de peligro. ¿Eh? Luego de que los dos confiesen sus sentimientos, el auténtico villano detrás de todo aparece de las sombras. Mejor de enfrentarse a su mayor oponente, el mortal manipulador de todos los demás culpables. ¡Ven! No. ¿Eh? ¡Yashurugi Yashiro! Tu rol es el del malvado villano, tu motivación es hacer trizas a esos dos, ¿entendido? Puedo hacer cualquier rol que me digan. Tsurugi, ¿te pones de su lado? No me malinterpretes, no estoy interesado en ser la herramienta de nadie. ¿Entonces por qué? Hay algo de lo que tengo que asegurarme. ¿Eh? Tsurugi Tsubasa. Tú. Tu deliciosa performance será una ofrenda perfecta a mi gloria. No te preocupes, no dejaré que se eche a perder. Bueno, eso era inesperado. Eso tiene un cambio inesperado. No, basta. Ella dará a darle a Japón un futuro más brillante. ¡No les pongas un solo dedo encima! ¡Silencio! ¡Ah! ¡Insignificante, gusano! ¿Qué ha pasado contigo y odiar a todo el mundo? Sí, lo odiaba, pero ahora por fin he visto la luz. No dejaré que nadie arruine el futuro de la industria de Japón. ¡Nunca! ¿Eh?
¡Esto no puede ser! El Mirage está casi separado, Itsuki. ¡Es nuestra oportunidad! Entendido. Dejo el futuro de la industria del entretenimiento japonés en vuestras manos. ¡Bueno, bravo! Jamás pensé que podríais sacarme de su interior. Pero todo va según el plan, por eso. Con un premio tan delicioso delante, me temo que yo no necesito a ese pequeño bruto. Tsurugi, ¿quieres ser mi coestrella? Serías un buen villano y Tsubasa Orihime seré el mía. Haz lo que quieras. ¡Vamos a ver! Gran final de 2 barras, viento. Daño a todos los enemigos, recupera el HP y el MP de la party. Pero va a ser un session count. Ah, el número de sessions que hayamos hecho, entiendo. Vale, seamos agresivos. Tarukasha. Me imagino que Yashiro es el secundario, por así decirlo. Y que el boss es Excelus, con lo que vamos a asociarle a él. ¡Fatal Sword! Bueno, esta es una sorpresa. Aún así no tengo intención de contenerme. ¡Tsukukasha! ¡Counter! Sí, si tiene counter vamos a ignorarle. ¡Frost Strike! Bloquea lanzas, ¿eh? Hora de que salgas del escenario. ¡Aguilao! ¡Au! ¡Aguilao! ¡Au! A ver, si bloquea lanzas... Y... No sabemos si es de Blasto, es igual. ¡Diorama! Vale, Itsuki, ¿este tipo es débil a algo que tú ¡No! ¡De calla! ¡Cleave! ¡Au! ¡Au! ¿Vas a seguir haciendo counter, todo el rato? Pues... ¡Voy a seguir ignorándote! ¡Frost Strike! ¡Venga, peones! ¡Necesito más! ¡Hazme un auténtico drama! ¡Au! Vale, hora de usar Devil Smile y darme todo... ¡Ey! ¡Zanma! Vale, entiendo por dónde vas. Ahora serás débil a electricidad. ¡Zionga! ¡Yep! Vale, entiendo la lógica detrás de esta pelea. Le hago muy poco daño. ¡Devil Smile! El problema es las armas, porque claro, no todo el mundo tiene electricidad. ¡Cleave! ¡Da!
Clive. Nope. Zenma. Nope. Zenma. Au. Oh. Dolor. Mamori no lo está pasando bien aquí, ¿eh? Ya no es efectivo, veamos hachas. No, tampoco. Zionga. Diarama. Su Kukasha, ¿eh? Ahora entrar otra piedra de casa. ¡Ey! Siendo que Mamori no va a hacerte mucho daño y yo tengo 20 de Kasha Stones, toma más de Kasha. ¡Zenma! ¡Nope! ¡Zenma! ¡Nope! Va a resistir viento, estoy seguro. Bueno, visto lo visto, vamos a tirarnos otro Tarukasha, ya que su base no puede hacer nada más. Y luego malgastas el turno con counter. Zionga. Esto va para largo, me parece. Esto va para largo. Renovemos el Tarukasha. Ya que no podía hacer nada. Y ahora volvemos a rotar quién hace cada cosa. Ahora es de Blafuego, ¿eh? ¡Búfalo! ¡Au! Mediarama. Estaría bien encontrar alguna debilidad física, porque ahora va a ser débil a fuego y aquí no tenemos fuego. Fatal Sword. Oh, débil a espada. Conveniente. Y la otra vez le cura. ¡Cliff! Au. No, haz los counter. Bueno, como quieras. Ya que no puedes hacer nada, su Kukasha. Ah, así de comprar las piedras y que justo me van a venir muy bien, ¿eh? Au. Au, au. Dolor. Eres débil a lanzas, ¿verdad? No, era débil a fuego. Creo que cuando he visto a Touma atacar. Diarama. Fatal Sword. ¿Qué idea? ¿Te importaría dejar de curarle? Su Kukasha. How many times do we need to teach you this lesson, old man? Tú puedes tirar su Kukasha. Yo no puedo hacer nada y tengo 20 piedras de casa. ¿Qué crees que voy a hacer? Buffalo. Guardian Mamorín. Mediarama. ¡Cleave! Sigue gastando turnos haciendo counter. Yo le seguiré pegando a Excelus. ¡Fatal Sword! ¡Fatal Sword!
Vuelve a ser rojo, ¿eh? Aguilao. Au. Frost Strike. Tenemos otro Debut Smile para curarnos y renovar buffos. Vale, Tsuku, ¿tú tienes algo? ¿O te voy a hacer tirar resiste y no lo haces? Bueno, como digo, somos eficientes. Si no puedo hacerle nada, busquemos la forma de hacer algo útil. Como por ejemplo tirar los buffos. Au. Au, au. ¿Otra vez ya? Vale. Oh. Mara. Oh, show. Maragedin. Oh. Has pasado. Oh. Eso es malo. Eso es malo. Solo preventivamente voy a tirar uno de estos. Si me tira, yo que sé, otro Aguidín, le van a explotar en la cara. De modo que sí. Preventivamente. No me ha gustado nada ese ataque de área. Go. Frost Strike. Ma. ¡Súpame un pie! Oh shit, va a tirar otro. Uff. Pero eso le ha dolido bastante. Ah, encébela todo, ¿eh? ¡Cleave! ¡Au! Vale, acabemos con Excelus. Vamos al gran final. Y así por si acaso, si tengo que luchar contra el otro, esto debería curarme. Se acabó la pelea. ¿Cómo es que no me largo? Tal como esperaba. ¡Pantalla de humo! ¡Otro sello maestro! ¡Oh, wow, wow, wow! ¡Cuántas skills! Itsuki level up. Fuerza, magia, resistencia. Su pase se retrocede.
Greater Heights. Mamori, level A, 10 rank 7. Ernest Walker. Eleonora, level A, 10 rank 10. Magia, habilidad, velocidad. Nueva Side Story. Ziodin en lugar de Zionga. Resistencia al fuego, las resistencias no me interesan. Las resistencias de elementos no me interesan. Ese arma ya tiene resistencia al fuego, Izandin. Tres. Taunt para que te peguen más. Inmune a confusión. Y Bolt Strike. Esta es interesante. Porque tienes. Ahora puedes atacar por hachas, hielo y electricidad. Voy a quitar Tetragar. He de poner las skills en orden. Porque Shell Splitter podría usarlo más, por ejemplo. Y no lo he usado nunca. Javelin Rain, esto es de área, no me interesan los ataques de área. Pierce, esto me suena a que la skill estaba bugueada, que leí que la skill estaba bugueada, o era Penetrate o algo así. No voy a correr el riesgo. Zanma. Rolling Shot. Daño medio. Son todos estados alterados. Ah. Lance Plasma. ¿Y eso? ¿Es una piedra dragón? Obtienes fragmento misterioso. ¿Qué es esto? Tsurugi, ¿qué era de lo que te querías asegurar? Tu fuerza. ¿Vas a dejar que se vea eso sin más? Creo que estará bien. Pero me pregunto por qué quería probar nuestra fuerza. ¿Quién sabe lo que está pensando ese tío? En cualquier caso, será mejor que volvamos al estudio. Todo ha vuelto a la normalidad. Ahora podemos empezar la grabación otra vez. No lo celebres aún. La auténtica grabación va a ser más concentración que sus actuaciones en la Idol Acier. Sí, pienso darlo todo. Oribe. No, señor. Oliver, vamos a empezar a grabar ahora, ¿verdad? Tengo la cabeza hecho lío, casi siento como si hubiésemos hecho el show. Te está entrenando y estás intentando con todas tus fuerzas seguir el ritmo. Viera como si tu actuación siguiese mejorando y mejorando. Parece que su mente está intentando juntar todas las piezas juntas. Ya veo. Pero parece que aún recuerda las actuaciones de Tsubasa, al menos. Oribe. Cuando empiece la sesión de grabación, quiero una actuación como la que vi en la práctica. No, incluso mejor que esa.
¿Sois los niños como tú que vais a liderar la industria del cine japonesa un día, entendido? Sí, señor. Unas semanas más tarde, ¿eh?奇抜な服装の刑事が他にいるっての？この服装、署内で流行ってるんです。絶対嘘だ。私は仕事がありますから。 どうやら捕まえられたがってる星がどっかで私の噂してるみてえだな。 いいぜ。待ってな、凶悪犯。この真帆様が人の道ってもんを教えてやんよ。 やっぱり彼女こそ伝説の二重人格刑事ハクションデカ真帆。 Felicidades, terminando la grabación. Las reviews parecen bastante buenas. No puedo esperar a que empiece a emitirse. Felicidades y buen trabajo, Tsubasa. Muchas gracias. Hubo un montón de problemas, pero creo que le hice justicia a Majo. Y Eli, me has ayudado muchísimo. No puedo agradecértelo lo suficiente. ¿Yo? De no haber sido por ti, no creo que hubiese logrado hacer que Majo fuese un personaje tan emocionante. Bueno, es solo natural. ¿Puedes darme un enorme gracias tamaño Hollywood? Sí. Y si tengo otro trabajo, te preguntaré a ti primero por consejos. ¿Eh? Claro, cuando llegue el momento te enseñaré. Pero será mejor que estés preparada. La próxima vez no voy a contenerme. Vas a obtener la experiencia completa de Hollywood. ¡Holy shit! ¡Eleonora, cállate ya con Hollywood! Muy bien. Oh, míralas. Son bastante cercanas ahora. ¿No se parece? No puedo esperar a que el show empiece. Quiero ver a él y a Itsuki en él también. ¿Yashiro Tsurugi? ¿Tsurugi? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Oh! ¡Por fin has llegado! ¿Qué está pasando aquí? Es exactamente lo que parece. ¿Ayaha, te importaría encargarte de las presentaciones? Quizás ya lo conozcáis, pero él es Yashiro Tsurugi. Estará cantando con Fortuna Entertainment. Hoy firmará con Fortuna Entertainment. ¿De modo que te unes a la compañía? Correcto. Shimazaki y yo ya hemos terminado los detalles. Y es más, puedes dejar atrás las formalidades. Siéntate libre de ir. Siéntete libre de llamarme Yashiro, Aoi. ¿Y por qué te unes a nosotros? Tú me venciste, y eso demostró tu fuerza. Eso es todo. ¿Ah? Espera, ¿eso es todo?
Eso es todo lo que yo necesitaba. Hasta ahora he luchado solo. Y si esperas que digas que eso no sirvió para nada, te decepcionarás. Pero ahora, para encontrar nueva fuerza, he decidido tomar esta oportunidad en esta amistad en la que tienes tan alta estima. Eso es básicamente el resumen de la situación. Pero si crees que no puedes confiar en mí, entonces adelante. Saca tu espada y haz lo que quieras conmigo. Por ahora confiaremos en ti. Yashiro, contaremos con tu ayuda de ahora en adelante. Antes tenemos que sacar un Open Audition, por eso. No me decepciones, Aoi. Cuando estás de nuestro lado, suenas como un douchebag. Supongo que hay cosas que nunca cambian. Toma, creo que Yashiro simplemente es único. Oh, Mamori, eres una chica tan buena. Por supuesto que sí, será mejor que decir gracias a Mamori para que por defenderte, Yashiro, ¿entendido? Ah, ¡qué tontería! ¿Qué acabas de decir? ¿Quieres ir ahí fuera, idiota? ¡Te voy a arrancar los dientes de esa boca tuya! ¡Tito Barre, por favor! ¡Nada de luchar! ¡Yashiro se unió al equipo! Capítulo 4, la audición. Fin. Bueno, lo dejaremos aquí por hoy. Eso ha sido todo para el Let's Play Tokyo Mirage Sessions hashtag Fire Emblem. La party está completa. Ahora falta trabajar en esos Open Auditions. Sacar el de Mamori, sacar el de Yashiro, no sé qué nivel tendrá Yashiro. Y dejarle luego en el banquillo porque también usa espadas. ¡Hasta!